Amigos y amigas de Archivo Digital, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarme en esta transmisión. Estamos completamente en vivo hoy sábado porque nuestros amigos aquí de Pícaros Pizza nos invitaron a ver, a disfrutar de la nueva pizza, de la novedad que tienen ellos hoy por ser Día de Reyes, la Rosca Pizza. Ahorita vamos a ver cómo está preparada esta rosca de pizza, amigos, aquí en Avenida Pablo Silva. Ya lo saben, estamos ubicados aquí nuestros amigos de Pícaros Pizzas por Pablo Silva frente a la escuela secundaria. Y pues aquí les dejamos la dirección también en el link para que puedan ustedes encontrarlo. Recuerden, también tienen servicio a domicilio, lo pueden encontrar ahí por las diferentes plataformas de comida rápida para que puedan pedir su rica Pícaros Pizza. Vamos a ingresar al local para que nos cuenten nuestros amigos aquí de la nueva novedad que tienen ellos de esta rosca pícara. Así es que vamos a ingresar, amigos. Como pueden ver, aquí ya están preparando la rosca en este Día de Reyes. Se vale todavía pedir, por si usted no alcanzó a comprar ahí la rosca, pues puede pedir una rosca pícara. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Noé? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, para que nos platiques un poco el día de hoy de la novedad que tienen ustedes de esta rosca de pizza. Sí, bueno, además de las especialidades que ya nuestro público conoce, para estas fechas, representativa al Día de Reyes, estamos presentando lo que es nuestra rosca pícara. Okay. Es una, literal, es una pizza presentada a manera de rosca, de pepperoni, y bueno, viene con orilla rellena. Okay. Y dentro de la misma se contienen dos monitos por pizza. Ok. Sí. Ahorita los chicos ya nos van a pasar una para que la gente que nos esté viendo la pueda ver de mejor manera. Ok. Y a ver cómo nos va con la suerte del monito. Claro que sí. Pues amigos, ahí está la invitación, pues también para algo novedoso, ¿verdad? No la típica rosca que se suele pues hacer o utilizar o comprar. Mejor que se compren una pizzita, ¿verdad? También. Sí, sobre todo ahorita que está un poquito frío el clima, se antoja un poquito más lo calentito, ¿no? Claro que pero sí. Pero sí, digo, sobre todo para la gente que quiera seguir con la tradición de una manera diferente, pues es una opción más, ¿verdad? Sí. Oye, también platícanos de los diferentes, presentaciones que tienen de pizza. Vemos aquí la trompizza, la azteca. ¿Cuál es la favorita? ¿Cuál es la favorita de la casa? La favorita de la casa, bueno, nuestra, que le llamamos como la cereza del pastel, es la Pícaros Ramos. Ok. Que es la que está hecha a base de chicharrón de la famosa chicharronería La Ramos de Monterrey. Ok. Recordemos que esta es una marca originaria de Monterrey y gran parte de nuestros ingredientes pues provienen de allá, como es el caso del chicharrón, ¿verdad? Ok. Pero tenemos algunas otras pizzas diferentes, como son la trompizza, que está hecha a base de carne de trompo, al pastor, para nosotros que la conocemos. Deliciosa. Piña. La azteca, a base de nopales y champiñones. Y manejamos las tradicionales, que es la de tres carnes, hawaiana, pepperoni, vegetariana, mitad pepperoni, mitad queso. Todas nuestras pizzas son un solo tamaño, son grandes, de 8 rebanadas. Okay. Siempre para compartir con los amigos, la familia, con quien ustedes lo desean, ¿verdad? Excelente. Mira, Noel, pues mira, ya nos llegó aquí nuestra rosca pícara. Excelente, amigos. Pues ya está preparada ahí la rosca pícara. Ahorita vamos a ver para que ustedes vean cómo viene en esta presentación aquí con nuestros amigos de Pícaros Pizza. Pues a ver, miren, ahí está. Esta es, como te comentaba. Ok. Bien, está hecha orilla rellena, que es donde se va a contener el monito. El monito. Y bueno, viene con pepperoni, jamón y pimiento morrón. Ahí está, sí. Amigos, para que vean todos, y se ve deliciosa, déjenme decirles, amigos, gracias por compartir la publicación, gracias a todos los que están reaccionando, y recuerden que esta pizza rosca o rosca, ¿cómo se llama? Pícara, rosca pícara, solo aquí con nuestros amigos de Pícaros Pizzas. También en las diferentes sucursales las pueden encontrar, ¿verdad? Es correcto, así es. Recuerden que tenemos dos sucursales. Okay. Tenemos la de Pino Suárez. Okay. Número 17, y bueno, ahorita aquí estamos en Pablo Silva. Excelente. Su rosca la pueden pedir llamando por teléfono para recoger. Claro. Pues por alguna de las delivery apps como Didi, Uber, Rappi. También contamos con servicio de domicilio. Tenemos el servicio de drive-thru. Ok. Lo que sea más cómodo para todos ustedes. Oye, esta promoción o esta rosca pizza, ¿cuántos días va a durar? ¿O solamente es el día de hoy o va a estar también disponible el día de mañana? Está vigente desde el día de ayer, es viernes, hoy y mañana domingo. Excelente. Sí. Pues para ver si la gente que no alcanza a comprar, ¿verdad? O que no alcanza, todavía va a tener el día de mañana para que puedan
pues encontrar esta rosca de pizza, ¿verdad? Es correcto, no hay cosas de... Te damos la oportunidad de que escojas tú primero la primera pedazo de rosca. Claro que sí, vamos a pasar acá el celular, a ver si nos apoya a grabar acá nuestra amiga. Los amigos de Archivo Digital, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden aquí con nuestros amigos de Pícaros Pizzas esta rosca. Bueno, vamos a elegir porque yo ya llevo dos monitos en el día, así es que a ver si no me sale el tercero. Así es que a ver, ¿cuál se ve? Pues es que todas se ven deliciosas, amigo. No hay de dónde escoger. A ver, esta va a ser la mía. Miren. Esta va a ser la mía. Aquí la voy a cortar. Entonces, pues ya aquí la podemos abrir, ¿verdad? Para ver si trae monito. Sí. Ok, a ver, le buscamos el monito. No, se me hace que no va a traer, ¿eh? No trae. ¡Y sí trae monito! Amigos, aquí está el monito, miren. Mire. Ya tenemos. Ahí. Ya tenemos la primera persona que va a poner los tamales. Los tamales, excelente. Y qué mejor opción también, a ver si no se inventan por ahí una pizza de tamal o algo, ¿verdad? También estaría bueno aquí con nuestros amigos de Pícaros Pizzas, amigos. Pues ahí lo tienen, miren. Pero para no ser el único, también vamos a pedirle que escoja también aquí su rebanada, a ver si también pues tiene ahí su suerte de sacar el monito. ¿Qué suerte? De tres monitos, fíjate. Ahí está, pues ya, llame para la siguiente quincena, ahora sí que va a llegar. A ver, ahí está. Yo llevo una en la mañana y no me tocó. ¡Ahí está el otro monito! Ahí está, dice que no me tocó. Fíjense, amigos, ahí está el monito ahí entre la orilla, rellena de queso. Se ve muy delicioso. Así es que, si me permites, yo sí le voy a dar una buena mordida a esta rebanada de pizzas, amigos. Vean, el queso, todo, se ve muy delicioso, amigos de Archivo Digital, ahí con su compromiso. Yo le voy a dar la mordida. No voy a comer el monito. Bueno, el primero del día. Muy, muy bueno, amigos de Archivo Digital. Pues ahí está, ya lo pueden ver ustedes, esta Pícaros Rosca, que va a estar disponible para el día de mañana también, ¿verdad? Es correcto, así es. Oye, por aquí los esperamos. Repíteme los horarios, las sucursales y también el número de teléfono si lo tienes ahí a la mano. Claro que sí, los horarios de atención son de 11 de la mañana, todos los días de lunes a domingo de 11 de la mañana a 10 de la noche. 11 de la mañana a 10 de la noche, ok. Es correcto. Las sucursales, está esta de Pablo Silva. Y Pino Suárez. Ok. Avenida Pino Suárez número 17, ahí contamos con otra sucursal. Es un poquito más pequeña por si de repente no la ven tan visible, pero por ahí también contamos, igual tiene los mismos servicios. Es todo para llevar, puede ser delivery app, hablan para recoger, ahí mismo que ustedes vayan a pedirla, como ustedes lo prefieran. A pedirla. De todos modos, la preparación dentro de unos 15, 20 minutos, dependiendo también de la demanda que tengan, está lista la pizza. Así es, sí, más o menos nos tardamos menos de 10 minutos en elaborar la pizza. En algunas tenemos, como en todo, ¿no? Tenemos algunas horas pico, porque si nos extendemos un poquito más. Pero bueno, siempre recomendamos a nuestros clientes que se anticipen a esto y puedan echar una llamadita. Ya si no quieren esperar, ya nomás ya llegan y recogen. Como ellos lo prefieran, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, yo le iba a decir a la compañera que también eligiera, pero son dos monitos solamente los que trae la pizza, ¿verdad? Ya se los ganamos. Bueno, pues déjenme ver si hay comentarios. Muchísimas gracias, vamos a leer aquí un poco de los comentarios. ¿Van a regalar una? No, amigos, ahorita no estamos regalando una. Estamos promocionando para que ustedes pidan esta rosca pícara, esta rosca de pizza, para que puedan pues pasar una noche agradable ahí con familia y pues puedan disfrutar. La verdad, se los digo aquí de confianza, está muy, muy buena. Así es que muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir y pues de ofrecer esta rosca pícara. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, nada más invitarlos nuevamente a todas las personas que nos están viendo, que vengan a deleitarse de una rica pizza, y a la vez siguiendo nuestra tradición de Día de Reyes, ¿no? Claro. De una manera diferente. Excelente, pues ahí está, amigos de Archivo Digital, nuestros amigos de Pícaros Pizzas, pues innovando en esta nueva rosca pícara para que usted pueda disfrutar de esta rosca y pues también de una deliciosa pizza. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. ¿Algún último mensaje que quieran dar o invitar a la gente que se venga? Sí, están muy buenas las pizzas. Okay. Están muy, muy, muy rico lo que es el queso. Es algo muy, muy diferente aquí en Colima, así que, pues, para que vengan. Ok, aquí nos está preguntando Claudia Cárdenas precios. ¿Qué precio tiene? ¿Me repites el precio? 189 pesos. 189 pesos esta rosca pícara.
Y pues como pueden ver, ahí están los precios también en el mostrador. Están pues muy accesibles, amigos, para que puedan darse la oportunidad de probar aquí las pizzas. Recordando, digo, en relación al precio, recordando que es una pizza orilla rellena. Orilla rellena. Sí, que no es la pizza básica normal de la 99 que ofrecemos, okay, ¿verdad? Es, claro, es una orilla rellena y cada pizza contiene dos monitos. Excelente. Pues ahí está, amigos, muy buena la pizza para que pues ustedes también la pidan y puedan disfrutar, deleitarse de sus sabores. ¿En dónde? Aquí Luis Arturo, ya lo estamos diciendo, tienen dos sucursales, la sucursal de Pablo Silva y la otra está en Avenida Tino Suárez, número 17. Igual ahí en las plataformas de comida, sí, rápida sale, ¿verdad? Las dos aparecen ahí en cualquiera de las aplicaciones, okay, de Didi, Uber o Rappi. Excelente, pues muchísimas gracias, amigos de Archivo Digital, por ver esta transmisión. Así es que aquí está la invitación para que vengan a deleitarse con esta rosca pícara. Gracias y pase una excelente tarde.